Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres anuales de talleres que allí se dictan. En esta oportunidad compartimos la muestra realizada de telar y mosaicismo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana.
Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Doctor Mauricio Besteiro, responsable de la región sanitaria octava, visitó nuestra ciudad y se reunió con el intendente Matías Rapalini, la secretaria de Gobierno Lorena Otermin, el director de Salud Primaria Dr. Ramón Nogueira y el secretario de Coordinación Administrativa Maximiliano Vecchio. Entre los temas abordados se habló de los casos de meningitis viral, de la apertura de la carrera de enfermería en nuestra localidad y del programa Médicos Residentes. Sí, hemos estado en reunión con nuestro intendente, el señor Matías Rapalini, con la secretaria de Gobierno Lorena Otermi, con nuestro contador Maximiliano Vecchio y con el director asociado de Región Octava y con su secretaria. Estuvimos hablando de múltiples temas que están asociados a nuestros trabajos de gestión, que están directamente vinculados con Región Octava, que venimos gestionando hace un tiempo relativamente importante y que hemos venido trabajando sobre la formación y capacitación de recursos humanos en el área específicamente de recursos humanos médicos en algunos aspectos, otros recursos humanos de la parte profesional y de diferentes disciplinas. En este caso estuvimos hablando de la solicitud y la gestión de la apertura de sede de residencia de medicina general en nuestra localidad, la gestión de la solicitud de apertura de la residencia de psicología en nuestra ciudad, la solicitud de apertura de la carrera de enfermería en nuestra ciudad. Todo esto va evidentemente a los fines de un diagnóstico previo de nuestras necesidades en nuestro municipio. Todo eso lo hemos relevado al director de región. Y bueno, fuimos trabajando todos estos temas los planteamos y también se dio la oportunidad de trabajar en otros temas, puntualmente con algún tema de actualidad de este momento, que es con respecto a la situación
nuestra y regional con respecto a las meningitis virales, que todos sabemos que estamos teniendo una cantidad y algunos eventos, y estamos trabajando permanentemente en el tema, y como lo he expresado en múltiples ocasiones y a nivel público, Maipú no está solo, no lo está trabajando solo, somos extremadamente respetuosos y queremos trabajarlo en equipo, conjuntamente con Región Octava, que es una autoridad superior competente a la nuestra, y por supuesto también con Ministerio de Salud. Bueno, con respecto a todo esto, le doy la palabra al director asociado para que se explaye más con respecto a lo que yo le he planteado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maipú. Otra vez hemos venido a la casa de ustedes, de los vecinos y del intendente, de Matías Rapanini, con Ramón, que hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos, no solamente en esta gestión como director ejecutivo de la región sanitaria, sino ya en el año 2005-2007 nos tocó trabajar también en forma conjunta. Y que esté la región sanitaria acá, a través de la dirección ejecutiva, que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, apoyando la gestión que se está realizando desde Maipú, las solicitudes y el trabajo en conjunto que están haciendo con los otros municipios, quiere decir que indudablemente Maipú está cumpliendo con todas las metas que tiene la provincia desde los 5 objetivos impactos que tuvo en su momento, que tiene que ver fundamentalmente con la parte epidemiológica. Recién hablábamos de las meningitis virales, cómo se manejaron los casos en forma correcta, las derivaciones, los tratamientos, el aviso a los colegios, la información que se tiene que dar, qué diferencia hay entre una meningitis viral, una meningitis bacteriana, cómo se trata una, cómo se trata la otra, que Ramón sabe de esto y seguramente mucho más que yo. Y bueno, lo otro que nos interesa también es la parte de capacitación y formación de profesionales para la ciudad. Esto tiene que ver con las PRIM, que son proyectos de formación de residencias integradas, que tiene que ver con medicina general, como decía Ramón, con la parte de asistencia social, con salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, y también con la capacitación de formación en enfermería, que está recurso humano y hay que aprovecharlo. Así que la idea nuestra, desde la provincia a la cual represento, es justamente darle absolutamente total apoyo a la gestión que ha iniciado Ramón, también al director del hospital, no nos vamos a olvidar del doctor Arévalo, que también ha estado con nosotros, y de los otros 15 municipios que integran la región sanitaria, porque esto, cuando un municipio como Maipú dice yo necesito, yo quiero, debemos hacer una reformulación en el tema de salud pública, tiene que tener también el apoyo regional de los otros municipios. ¿Por qué? Porque indudablemente Maipú estaría restándole una capacitación en enfermería o una residencia a un municipio vecino. Entonces la presentación que hace Maipú en relación a otros municipios es tan efectiva y tan concreta que nosotros estamos acá representando la solicitud que hace Maipú. ¿Para qué? Para de alguna manera también sostener a los hospitales provinciales que estamos recargados y brindarle a los vecinos de Maipú la posibilidad de que no tengan que hacer el trayecto del viaje cuando hay profesionales formados de la mejor manera también acá en la ciudad. No solamente por profesionales de acá, sino también con la colaboración de los profesionales de la provincia. Entonces la idea es poder brindar una posibilidad a una ciudad como Maipú. Y déjame decir algo que tiene que ver con lo familiar. Mi abuela nació en Maipú. Palmira Russo, mi abuela, es de acá. Y yo he estudiado con profesionales de acá de Maipú, de la familia Ramos, con Ángel Ramos, con Pichón, con el hermano. Hemos compartido infinidad de exámenes juntos. Así que bueno, Maipú es, en lo personal, algo que tiene que ver conmigo, con lo afectivo. Tener un intendente como Matías, que nos recibe como un amigo más, con vos, que sos mi amigo, bueno, con ustedes de prensa, con Richard, uno se siente como en casa. Así que venir acá para nosotros es un placer y ojalá que Maipú pueda tener esto y mucho más. Así que adelante de las cámaras te digo, sigamos gestionando, sigamos haciendo cosas para que la ciudad pueda crecer desde la parte de salud pública, dar información, hacer medicina preventiva y crecer desde lo humano y lo profesional para que entre todos podamos hacer una mejor salud pública para la provincia de Buenos Aires. Esa es la idea.
Así que estaremos todas las veces que Maipú necesite que estemos aquí, daremos presencia. Le dejo los saludos de la Ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, que sabía que veníamos acá, también brindando el apoyo para todo lo que Maipú ha solicitado. Así que nuevamente gracias y podemos llegar a las metas en un par de meses, calculo, para que esto sea aprobado en los consejos regionales. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.